Hello, William. Hello, Jesús. ¿Cómo está? Bien, Bueno, aquí bien, me siento contento. como en el seguro, ¿verdad? Al grano, como lo atienden a uno, porque una consulta breve. Exactamente. Básicamente es para preguntarle, pues, cómo está, cómo va con la clase, si necesita algún apoyo ahorita, algún refuerzo, algo sobre la plataforma, qué sé yo. Pues sí me he sentido bastante bien, ¿verdad? Sí, le compartí a los compañeros que de repente Casi no le escucho, si no sé si se puede acercar el micrófono. ¿cómo no? Sí me ha sentido bien, le decía a los compañeros que de repente pensé que fuera a ser un poquito diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que no íbamos a entrar así como que de lleno con inglés, ¿verdad? Pero en realidad es la dinámica, creo, para uno poder familiarizarse con el idioma, ¿no? Sí, Sí, sí. que este es como la natación, William. Si no se tira el Correcto. agua, Ajá. ya no le Ah. podemos enseñar a nadar afuera de la piscina. Correcto, eso es lo que al final también he estado reflexionando. Ahora, Entonces. trato de, por ejemplo, ahorita estamos en español, ¿verdad? Correcto. Igual en la clase yo trato de dar instrucciones en español para que se comprendan las instrucciones, ¿verdad? Pero Exacto. si gusta que reforcemos Sí. algo. Pues sinceramente ahorita, más que todo lo que tendría que revisar, teacher, es la clase de ahora, porque me tuve mucha intermitencia de internet. Y vieron algunas cositas cuando usted me convocó con una compañera, ya no pude estar. Pero sí, yo creo Básicamente. que revisando. Sí. Era cuando estaban formando las afirmaciones y las negaciones, sobre Vaya. todo. Sí, pero creo que sobre todo esto, las sentencias, las negativas y las afirmaciones eran. Quiero que vea este cuadro. ¿Logra ver este cuadro? Correcto. Sí, lo veo. Básicamente esto es lo que hemos visto en estos 3 días. Ah, correcto. La estructura de las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se arman con el verbo to be? Exacto. ¿Verdad? El I, so, yo, ¿verdad? Yo. I am, yo soy. Recuerda que el verbo to be es yo soy o yo estoy. Correcto. ¿Verdad? El tercero está. No, aquí en este caso podríamos decir I am Saúl. ¿Verdad? Correcto. Luego la forma negativa de esto, I'm not William. Okay, No es I am William. Saúl, I'm not William. ¿Ya? Correcto. Exacto. Y para hacer una pregunta, ¿Am I Saúl? ¿Soy yo Saúl? ¿Verdad? ¿Am I Saúl? Luego, si usted observa, para hacer una pregunta, básicamente lo que se hace es invertir esto. Vea esto. ¿Verdad? Correcto. Esto se invierte. Lo afirmativo, para convertirlo en pregunta, se invierte. Mire. Se invierte. Ajá. ¿Ya? Correcto. You are William. ¿Verdad? Lo negativo, you are not Saúl. You're not Saúl. Y en pregunta, como ve, invertimos esto, ¿eh? Are you William? Usted me respondería, Yes, I am. yes, I am. Correcto. Igual acá. He is. Él. He is. Negative. He's not. Y cuestión, is he? ¿Verdad? Por ejemplo, podemos decir, he is the teacher.
He is not the teacher. Is he the teacher? Y así el resto. No sé si puede tomarle captura de pantalla a esto para que lo tenga. Sí, ya lo tomé. Ya lo tomé, teacher. Muy bien. Y déjenme ver. No, este. Me gustaría, si quiere practicar, ¿verdad? Que practique con esto. Después usted puede practicar con esto. Como le digo, estamos en una como tres consultas del seguro. Correcto. ¿Verdad? Pero bien productiva, bien. Entonces, por ejemplo, yo en este cuadrito, si le puede tomar captura, tómesela. Ya, correcto. ¿Verdad? Le doy la afirmativa en este caso y usted tiene que escribir la negativa. Por ejemplo, she is my friend Angie. La negativa sería, she isn't my friend Angie. ¿Verdad? Y la pregunta, recuérdese que invertimos esto, ¿verdad? Sería, is she? Is she, yes, muy bien. Your friend Angie. Is she? Sería, sí, podemos decir your o my, siempre. O my, ajá, correcto. Is she my friend Angie? ¿Verdad? Correcto. Básicamente eso. Entonces, que le quede ahí y usted trate de hacer lo demás. Sí, correcto, yo lo hago y se lo presento mañana, se lo envío, para que igual ahí me corrija. ¿Seguro? Uh-huh. Correcto. Bueno, un gusto entonces haber estado con usted, William. Igualmente, muchísimas gracias. Se nos fueron los 10 minutos. Rápido, muchísimas gracias por su tiempo. Por su formación. Gracias, gracias. Para servirle, William, ¿verdad? No, ok, ahí usted tendría que... Muy bien. Bye, bye. Nos vemos mañana, William. Barbosa. Hola, Ángela. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá bien. ¿Algo en que necesite apoyo, Ángela? ¿Verdad? Hasta ahorita estoy bien. Lo único que la primera tarea la hice, pero no sé si se me guardó, pero yo creo que faltaban otras tareas más, tengo que revisar esto. Pues no me he metido a la plataforma nuevamente. Ah, bueno, hay que entrar ahí, ¿verdad? Para que ahí, si usted le da enviar, cuando termine la tarea y le da enviar, no hay problema, ahí
se va y le tiene que dar su nota y le dice cuántas buenas sacó. Y se las muestra las que están buenas y les muestra las que están malas. ¿Verdad? Sí, sí. De hecho, usted lo puede volver a hacer si no está satisfecha con el resultado, lo puede volver a... Bueno, puede corregir. Anda, puede corregir los que están mal y volverlo a enviar. ¿Verdad? Sí. Pero ahí, una vez le da a enviar, no hay problema. Queda registrado en la plataforma lo que usted hizo. ¿Ok? Sí. Bueno, yo tengo por aquí un cuadrito que estoy pues, mostrando para como un repaso de lo que hemos visto en estos 3 días, que ha sido básicamente el verbo to be, ¿verdad? En una forma afirmativa, una negativa y la pregunta, ¿verdad? Hola, Ángela. ¿Está ahí? Hola. Ahí está. Ah, ok. ¿Sí? ¿Logra ver la pantalla? Sí, a veces tengo... Sí, sí. Sí. Sí, como que el internet no está muy estable ahí. Exacto. Exacto, sí. Así es algo como atrectado. Ok. ¿Verdad? ¿Sobre esto tiene alguna duda? Sobre las preguntas, las observaciones afirmativas, las negativas y la pregunta. No. No. Pero sí lo hay que repasar porque lo hay que aprender. Ah, ok. ¿Verdad? Observe que es en la afirmativa, ¿no? Siempre, esto que está en color es el verbo to be, ¿verdad? Sí. Es una diferente forma del verbo to be, que significa yo soy o yo estoy. Por ejemplo, I am Saúl, ¿verdad? En negative form, I'm not Ángela. I'm not Ángela. I am Saúl. Y la pregunta, si yo le pregunto, ¿am I the teacher? ¿Soy yo el profesor? ¿No? Esa es la forma de hacer la pregunta. Yes. Ajá. Yes, you are, ok. Yes, I teacher. Yes. Yes, you teach. Yes, you are. Se responde. Yes, you are teacher. Vamos a ver acá. Acá teníamos esto también. Está ahí en la plataforma, tienen este libro, ¿verdad? Lo pueden incluso descargar. Aunque ahí lo tienen por unidades, ¿verdad? Ahorita tienen la unidad 1. Sí. Y la pueden descargar, la pueden imprimir. Sí, lo voy a dejar. ¿Verdad? Ahorita lo que hemos visto, esto es lo que vimos ahora, ¿verdad? Las preguntas. Y ayer vimos parte de las oraciones afirmativas y negativas en plural. ¿No? We are, nosotros somos Irene and Cindy. Y lo negativo, we are not Irene and Cindy. ¿No? You are managers, afirmativo. Pero ahorita no estoy viendo la pantalla, solo estoy viendo el vi. Ahorita. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí. You are managers. Negative. You are not managers. No, eso es lo que nos ha estado bien. They are colleagues.
They are not colleagues. Y la forma aquí está la forma singular, ¿verdad? De una persona. I am Natalie. I am not Natalie. You are a secretary. You are not a secretary. Y esas son las formas contractadas. He is an engineer. He is not an engineer. She is a floor manager. She is not a floor manager. Le voy a mostrar otro cuadrito que si puede ahorita tómele la captura de pantalla. Este cuadrito. ¿No? Del verbo to be. Sí. Tómale la captura de pantalla a este cuadrito para que usted lo complete. Después lo puede completar. ¿Puede tomar captura de pantalla? Ya tomé. Entonces, usted lo que tiene que completar es como esto, ¿verdad? Este es el ejemplo. Affirmative, negative, question. ¿Verdad? Yo le doy la negative. Usted va a completar affirmative y question. ¿Ok? Bueno, y terminamos aquí porque ya es la hora con el siguiente compañero. Bueno, solo una consulta, Tiche. Dígame. Libro que se puede descargar. Ahí no está como lo que usted está haciendo, que cuando uno hace la clase y uno está como la respuesta ahí ya en el libro. Sí, sí. Lo que usted me... No, estas presentaciones, estas imágenes, no están ahí. Pero lo del libro que le acabo de mostrar, sí. Ah. Ese sí está ahí. Ah, ok. Sí. Ok, Ángela. Sí, un gusto. Nos vemos mañana en clase. Buenos días. Gracias. Ok. Bye bye. Hello, Francisco. Enciende tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a otra cosa? Hola. ¿No? ¿Verdad? Con la plataforma, con el manejo de la plataforma, ¿todo bien? Ahorita sí, todo bien. ¿Sí has podido entrar a la plataforma? Sí, sí, he podido. ¿Has hecho las tareas? La de antier y ayer, sí. Ok. ¿Verdad? ¿Ya viste que ahí tienen el libro también? O por lo menos lo de la unidad 1. Ahí lo tienen y lo pueden descargar, incluso imprimir, ¿verdad? Sí. Para que vayan trabajando. ¿Ok?
Bien, te voy a compartir una. Voy a compartir una tablita para un ejercicio para practicar. Eso es básicamente lo que hemos estado viendo, ¿no? Las oraciones afirmativas, negativas y preguntas con el verbo to be. ¿Verdad? Entonces, en este cuadrito, yo quiero que tú lo completes, ¿verdad? Así como acá te está el ejemplo, ¿no? La oración afirmativa, she is my friend Angie. The negative, she isn't my friend Angie. And the question, is she my friend Angie? Acá yo le doy la negativa, he isn't the new manager. ¿Cuál sería la affirmative, Francisco? He is the new manager. He is the new manager. Okay. ¿Y cuál sería la pregunta? Is he the new manager? Exacto. Muy bien. Muy bien. Aquí yo le doy la pregunta. Are they the managers? ¿Cuál sería la affirmative? They, la negativa, ¿verdad? No, affirmative. Afirmativa. Sí. They, the manager. They are the manager. The managers. Correcto. They are the managers. And the negative? They are the manager. Muy bien. They aren't the managers. Okay. We are the architects. Sería the negative. We are not the architects. Muy bien. ¿Y la pregunta? Are we the architect? Yes, very good. Perfect. You aren't the cleaners. Negative. ¿Cuál sería la affirmative? You are the cleaner. Muy bien. The negative. The question. The question. Yes, the question. Okay. Are you the cleaner? Yes, muy bien. Acá, is he the carpenter? What is the affirmative? He is the carpenter. He is, Carpenter. He is the carpenter. Muy bien. And the negative. Is not the carpenter. He is not the carpenter.
Excelente, excelente. Estamos muy bien, muy bien. ¿Verdad? Luego hoy que vimos el alfabeto, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre esto? ¿La pronunciación? Pues creo que estoy de acuerdo con las vocales que a veces se confunden. Sí, eso es algo que posteriormente podemos ver, ¿verdad? Con diferentes sonidos, porque las vocales sí tienen diferentes sonidos según se usa. ¿Verdad? Pero acá en este caso pues estamos viendo nada más el nombre de la letra. ¿Okay? Sí, correcto. Muy bien. Sí. Bueno, ha sido excelente, ¿verdad? Si no tienes algo otra inquietud. No, no, todo está bien. Entonces, a echarle ganas ahí con los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Porque pues ahí es donde se va viendo el avance, la nota. ¿Ok? Perfecto, Francisco. Good night. Good night, ok. See you tomorrow. Hey, Wilfredo. Hola, hola, teacher. Y el hombre que no gasta mucha tinta en su nombre. ¿Verdad que sí? Muy bien, muy bien. ¿Nunca te ha dado problema eso? Pues bien, fíjese de que sí, en ciertas ocasiones para algunos trámites siempre me dicen... el apellido, por favor, le estoy pidiendo los dos nombres y los dos apellidos, me dice. Sí, porque pareciera que solo dos nombres dan, ¿verdad? Cabal. Muy bien. Sí me dicen los dos nombres. Wilfredo, ¿alguna inquietud, alguna duda de la clase? ¿Que quieras que reforcemos? Pues fíjese de que, bueno, yo la verdad... estoy así que yo no sé mucho, la verdad. Me cuesta bastante a veces entender algunas frases, algunas oraciones, porque, bueno, la verdad casi que estoy de cero. Bueno, así es. Es mínimo lo que... Ah. Veamos, entonces, bueno... Para mostrar básicamente lo que hemos visto hasta hoy, ¿verdad? Para sí, pero sí he entendido, por decirle algo, he entendido un 60-70%. Ah, perfecto. Lo otro, lo que falta, ya es cuestión de repasar, de estudiar. ¿Ya entraste a la plataforma? Es que no he podido. Ahora volví a intentar porque me dijeron de que... tenía que esperar 24 horas, ¿verdad? Porque era por mí contento, dicen. Pero, bueno, ya pasaron, habían pasado más de 24 horas y tampoco pude, el mismo problema me daba. Comunícate con la gente ahí de... Yo creo que en la plataforma hay también un centro de ayuda.
Sí, porque bueno, ahí en lo que nos mandaron la información aparece cómo ingresar y a dónde ingresar la contraseña, pero ya hice eso y igual no logra entrar. Sí, yo le escribí a el nombre del señor, pero que no se ponga el mensaje, yo me acuerdo en horas laborales y veces voy a pasar a la base. Bueno, voy a escribirle y digo que estoy ahí, ¿no? Sí, sí, porque ahí están, yo lo he hecho las notas, yo decía, yo solo, duro las notas, y yo estoy ahí, ¿vale? Y tengo 8 por 8 para pasar el módulo. No sé si acaso sí, pero tiene que entrar. Sí, ya. Bien, entonces ya, eso es eso, ¿no? Como visto son las oraciones de Dios, es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Sí. El I am Saúl, I'm not Wilfredo, ¿verdad? Yo soy Saúl, yo no soy Wilfredo, ¿ya? I am Saúl, sí, correcto. I'm not Wilfredo. La pregunta sería, ¿am I Saúl? Yes. Yes. ¿Soy yo Saúl? Sí, ¿verdad? O le digo... Eso es como que usted me esté preguntando a mí si usted es Saúl. Sí. Uh-huh. Ok. Acá, you are, yo te digo, afirmo, you are Wilfredo. Ok. You are. Y yo digo también, you are not Saúl. ¿Verdad? Tú no eres Saúl. Exacto. Ok. Te pregunto, are you Wilfredo? ¿Verdad? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Perfecto. Muy bien. Okay. He. Él. ¿Verdad? Él, he is Juan. He is not Wilfredo. Is he Juan? No. Yes, he is. Okay. Yes. Yes, he is. Yes, he is. Okay. Eso está aquí también en el libro en el que hemos estado viendo. ¿Verdad? Bueno, aquí vimos las afirmativas y las negativas, ¿verdad? I am, I'm not. You are not. He is not. She is not. Pero abajo, en la clase de hoy, básicamente, vimos las preguntas. Vamos a ver un poquito más. Ahora con las preguntas, ¿verdad? Que están con correspondiente. Verla, eso es lo que vimos ahora. Por eso es importante que entres a la plataforma porque estas páginas del libro están ahí. Ah, bueno. Tú puedes repasar aquí, repasar con los ejercicios que hacemos. Entonces es importante. Sí. La pregunta: ¿Are you Carlos? Responde: Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. Yeah. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Oh, no, she's not. Yeah. Esto es lo que estuvimos viendo ahora. Sí. Okay. En la que tengo duda de pronunciación es colleges. College. Colleagues. Colleagues. Colleagues.
League. Liga. Como cuando digo call center, college. Yeah, co-league. Como que vas a decir liga. Colleague. Ajá, muy bien. Colleague. Ah, ok. Ok. Esa era la que más me ha costado, la palabra más que no me ha costado entender, la pronunciación. Ok, ahí vamos. Bueno, Alfredo, se nos acabó la consulta. Ok. Perfecto. La consulta del seguro. Cabal, muchas gracias, teacher. Ok, feliz noche. Cosa siempre a la orden, ok. Ok, feliz mañana. Noche. Ok. Bye. Good night. Good night. Hello, Max. Hola, Max, ¿me escuchas? No te escucho. No me aparece el micrófono. Ok, ahora sí te estás conectando. Ahora nada más activa el micrófono. Ahora sí. Hola. Hoy sí. Muy bien. ¿Cómo okay. estamos? ¿Alguna duda que quieras que tratemos antes? Bueno, creo que no solamente el que no puede ingresar a la página, siempre me parece bloqueada para hacer las tareas. En eso tienes que trabajar o con Jonathan o Jason, no sé quién de los dos los está atendiendo, ¿verdad? Okay. Creo que ahí en el grupo escribió alguien un día esto, por ahora creo, para que ellos les brinden ese apoyo. Insistirles, okay. por favor, porque ellos tienen mucha gente, ¿verdad? Entonces, uno es el que tiene que estar ahí pendiente para que le brinden el apoyo. No se sí. molestan, no te preocupes que no se molestan, ¿verdad? Ellos saben que eso es parte de su tarea y lo hacen con mucho gusto. ¿Verdad? Jason okay. es el que Jason. Se ha puesto a la orden. Ahí en el grupo está, él ha escrito su mensaje. Él se ha puesto a la orden para ayudarlos con eso. Porque eso sí es sumamente okay. importante. Porque ahí están las tareas sí, que es donde se va a sacar la nota. Ajá, yo estuve intentando y me dice que por muchos intentos se bloqueaba. Pero la primera vez se bloqueó. Y... A la primera. Entonces hay que comunicarse con ellos, ¿verdad? De repente ellos te llaman también, ¿verdad? Cuando uno les, en el momento no te contestan, pues al rato ellos contestan. Porque incluso nosotros como profesores a veces okay. nos topamos con problemas técnicos, ¿verdad? Y ellos son los sí. que nos sacan de las dudas. Entonces, sí sé yo que son muy buena onda y están dispuestos a colaborar. Ok. Ok, así es que sin ninguna pena, comunícate con ellos porque eso es muy importante. Bueno, veamos una imagen por aquí que tengo, con un breve repaso de lo que hemos visto hasta hoy. ¿Verdad? Uh-huh. Hemos estado estudiando... las oraciones, el verbo to be con oraciones afirmativas, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí. Negative and questions o interrogative, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Esto no te da ningún problema, ¿te queda claro esto? ¿Te ha quedado claro? Sí, a veces me cuesta, bueno, que ya lo explicó cuando no hay que contraerla, cuando está en negativo la palabra. No hay que hacer contracciones cuando está en negativo, algo así. Esto es. Ajá.
Aquí es donde no se hacen contracciones, cuando la respuesta es yes. ¿Verdad? Ah, okay. Are you Carlos? Yes, I am. Aquí no puedes decir yes, I'm. No. Tiene que ser completo. Ah, okay. Yes, cuando I am. Yes. Cuando la respuesta es no, sí puedes hacer esta contracción, no hay problema. No, I'm. Ajá. No, I'm not. No, yes. I'm not. Is she a manager? Yes, she is. ¿Ve? Completo. Sí. Yes, she is. Cuando es no, podemos hacer esta contracción. No, she isn't. O la contracción puede ser aquí. No, she's not. O sea, hay dos maneras de hacer esa contracción. O en isn't o en she's. Entonces, donde no se hace es cuando dices yes. Ah, ok. ¿Verdad? Ok. Te voy a... Vamos a revisar el cuadrito que te mostré, ¿verdad? Donde están las tres formas. ¿Verdad? Uh-huh. I am, I'm not, am I? Una pregunta, ¿no? Yo digo, I am Saúl. I'm not... Max. ¿Verdad? Y si yo quiero preguntar, ¿soy yo Saúl? Yo diría, ¿am I Saúl? ¿Verdad? Am I. Si tú observas en las... Para formar la pregunta, simplemente invertimos el orden de eso. ¿Eh? I am, para preguntas, se convierte en am I. You are. Am I. You are, para pregunta, se convierte en are you. Are you. ¿Verdad? He is. Sí. He is the teacher. Él es el profesor. Mm-hmm. He's not. The doctor. Él no es el doctor. Si yo quiero preguntar, ¿es él el teacher? Is he the teacher? ¿Verdad? Is he. Ok. Eso es lo que hemos visto. Entonces, yo quiero que tú trabajes en este cuadrito. Si puedes tomar la captura de pantalla de este cuadrito. Ok, ahorita. Listo. Aquí yo te he resuelto la primera línea como ejemplo. Ajá. She is my friend Angie. Es una oración afirmativa. The negative form sería, she isn't my friend Angie. ¿Verdad? Ok. Y la pregunta, is she my friend Angie? Ok. Ahora en este caso, yo te proporciono la oración negativa. Uh-huh. He isn't the new manager. Tú tienes que escribir la afirmativa y la pregunta. Ok. ¿Verdad? Aquí hay otro que lo trabajamos ya con otro compañero. They are the managers. Afirma. They aren't the manager. No. Okay. Are they the manager? Okay. Okay. Y así sucesivamente, ¿verdad?
con los demás. Para competir. La idea es que completes todos estos espacios con la forma correcta. Está bien. ¿Verdad? Como un respaldo. Sí, okay. Y métele okay. A eso en la plataforma, ¿verdad? Insistirle a los compañeros, ¿verdad? Porque es necesario que puedan entrar. Incluso, pues ya está en el libro, ¿verdad? Lo descargar también. Y lo van a preparar. Bueno, lo entra ahí, ¿verdad? Y ahí aparece la unidad. ¿Verdad? Y puede entrar. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, gracias, teacher. Estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier cosa. Tanto yo como la gente administrativa están ahí okay. para servir. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bye bye. Have a good night. Bye. See you tomorrow, ¿ok? Okay.